¿Va queriendo o no? O sea, lamentablemente si muestro las tetas cuando hago esto, me veo medio pete, pero si tapo mis tetas, estoy más rico. Ey, una semana y media voy. Va, o sea, en realidad voy dos, estoy mintiendo. Por ustedes voy a ponerme esto que está congelado en la espalda. Sí, sí. ¡Oh! ¡Lo hemos logrado! ¡Ay, yeah! Qué rico se ve! No te tengo que meter en el orto también por ustedes. Saludos desde Uruguay, te amo menor que 3. Bien, Fútbol Pack me hosteó con un viewer. Tengo tetas y pezones de hombre. No son de mujer, son de hombre. O sea, estoy orgulloso de mis pezones. No estoy orgulloso de mis pectorales, pero de mis pezones sí. Bueno, hoy me voy a definir como un inspector de pezones gracias a Capri, que me dio la oportunidad de serlo. Y por eso les voy a dedicar esto. Ay, no sonó. Bueno, hoy voy a dar 5 consejos de belleza. Ustedes pueden pensar, pero ¿qué va a decir este hijo de puta con esa cara de deforme? Pero igual lo voy a dar porque en algún momento quise ser fachero y estuve tratando de llegar a ese punto. Ok, punto número 1. Mucha gente habla sobre la depilación de piernas y qué sé yo. Miren, si yo no la tuviera gratis, hay un tanque, boludo. Si yo no la tuviera la depilación de piernas gratis, no me la haría un carajo, no me gustan mis piernitas peludas. Hay algo que no se negocia. Cuando te sale una concha acá, una vagina acá, y no tenés pelo en toda otra parte del pecho, que solo te sale una vaginovich acá, ahí metés depilación o te reportamos el canal. Ok, eso es lo que pienso yo. Eso considero yo. Perdón que me acomode. Los pezones de Mia Khalifa son horribles. ¿Qué decís, hijo de puta? Consejos para quitar la mochila, bueno, muy fácil. Vos te pones en esta postura y de golpe haces así y te quedas. Después cuando te das vuelta, ¿dónde está la mochila? ¿La has visto tú? Yo no. ¿Qué significa NT? NT significa no tanto. Yo dije, chicos, yo quise ser fachero, pero no soy fachero. Y toda la gente empezó, no tanto, no tanto, no tanto. ¿Entendés? Además, se rumorea que estaban jugando al truco. Y el que era mano le pregunta, ¿viste? Che, ¿qué tenés? Y NT. NT, ¿entendés? No tenía tanto en la mano. Y después te dice, ¿tenés para el truco? No, NT, no, tanto. Tengo para el tanto, NT. NT Nice Tits también. Bueno, chistes malos por doquier. Happy, muchísimas gracias por los 10 meses. Hablando de Happy, ¿cómo me comería una buena Happy? Happy birthday to you. Bueno, ok, entonces, ¿Cosco algún video porno que recomiendes? Uf, prepara la lista, chiquito. A ver, el mejor video, ¿vos querés video o película? Porque yo tengo de todo lo que vos quieras. Vos estás hablando con la enciclopedia del porno. Un adicto al porno. O sea, ¿sabes por qué tengo estas tetas? Porque miro porno todo el día. ¿Sabes por qué tengo estos bíceps? Porque me la paso pajeando. Mano derecha, mano izquierda. Mano derecha, mano izquierda. Mano derecha, doble mano. Doble mano cada tanto, medio complicado, tenés que poner mucho jabón para que resbale bien. ¿Película o video? Porque película, tengo un par que están... Uy.
De hecho, me acabo de acordar una, que las minas trabajan en una lavandería, o sea, todas las actrices porno trabajan en una lavandería, y los chabones van a lavar y se encuentran con una sépica que le lavan toda la ropa y le lavan toda la verga con saliva, que es muy bueno. Después, me acordé de una que se llama Las Lesbianas Violadoras. Pues yo le voy a confesar algo, mi hermano más chico miraba muchos videos de lesbianas. Nunca miraba lo que se llama sexo straight, que es un hombre y una mujer. Miraba siempre lesbianas, siempre. Y la película se llama Las Lesbianas Violadoras. Son lesbianas que se juntan en una casa y hacen un quilombo. Pásame la data de ese video. Está muy bueno el de las lesbianas violadoras, ¿eh? Pero la paja a doble mano es épica. Sí, igual te tienen que entrar a doble manos. Dos manos. Aguanten la Lesbianovich, dice Capri. La puta madre. Oye, estoy de nazi. No hay ley. Bueno. Y estoy viendo que tiene una mancha la cámara, así que voy a proceder a darle uso a mi foca. Y no estoy hablando de mi foca, sino de la foca esta. Y voy a limpiar con su cabeza la cámara, porque la veo que está toda manchada. Esto no es porno, chicos, pero si le metiera unos gemidos se pueden imaginar cualquier cosa, ¿eh? Vamos a hacer una suposición. Bueno, a lo último le agarraron el pito con la puerta, pero bueno. Fucking cousin mama.